Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a mi canal Adicta a las Suculentas. Amigos, ¿qué creen? Me compré una planta muy bonito. Mira, es un arroz, es un rosal y de color salmoncito con color rosita así mezcladito. ¿Vieran qué hermosa está? Vean amigos, vean qué bella. La verdad que me enamoré en cuanto la vi. Dije, esta viene a mi casa. Y pues bueno amigos, me encanta porque en el centro tiene así como tres botoncitos por dentro y hace que se vea única, amigos. La verdad que muy hermosa, me encanta su floración. Y pues me encantan las flores grandes, pero también me gustan las miniaturas. Así que decidí comprarme esta. Y pues quiero, amigos, que me acompañen a trasplantarla a un nuevo macetero, amigos. Un nuevo macetero para esta hermosura de rosal. Y pues la verdad amigos que estoy súper feliz con esta compra que hice. He querido de este tipo de variedad de rosas, pero no he podido encontrar amigos. Tengo de otro tipo, pero estas son como enrolladitas por dentro. Ay no, pero si ustedes pudieran oler la fragancia que suelta este rosal. Ay amigos, se enamorarían de este rosal. La verdad que es muy bonita, muy hermosa. Que muy bonita, me encanta. Así que ya le tengo listo aquí el macetero. Ya tengo listo el macetero para trasplantarla, amigos. Y pues deja, hay que ponerle tierra a nuestro macetero. Pues para poder hacer. ¡Ay! ¡Ay, amigos! Se me cae. Se me cae este macetero si no lo agarro a tiempo. Miren, amigos, vamos a trasplantarla. Aquí tengo listo ya mi tierra. Mi tierrita hermosa, pues para que ella se ponga hermosa, amigos. Se ponga hermosa este rosal. Que crezca bonita. Más de lo que ya está, amigos. Más o menos así. Así. ¿Cómo ven, amigos? Así de esta manera se va a poner este rosal. Y pues nomás le voy a poner aquí tierra alrededor. Para no, ¿cómo te diré, amigos? Para no destruir sus raíces. Porque sus raíces son bien delicadas. Y quiero que estén bien a su centro y todo. Y pues, sí, creo que sí. Voy a ponerle tierra así. Para que ella, no desperdiciar tanto. Para que sea más fácil, amigos. Más fácil y así no estoy haciendo un tiradero de tierra y que estoy allí nomás, como les diré, haciendo más tiempo y así más pronto y más rápido, amigos, para que el video pues no me salga tan larga. No salga muy larga. Y pues, como les diré, puse este drenaje de este plástico que es drenaje de los trastes, me lavo los trastes. Y como ya no la uso, amigos, decidí usarla aquí y así toda la tierra cae arriba y no hago tanto mugrero aquí en mi porch, ¿verdad? Y pues aquí estoy acompañada junto con mi perrita River. Que esta es bien tremenda. Pero gracias a Dios está quietecita, no está haciendo tanto escándalo. Porque, ay, vieran que esta es bien tremenda. Bien tremenda, brinca, asalta muy alto y es muy linda, muy bonita. Me encanta ella, muy chula, sí. Muy bonita mi perrita, muy lista, muy inteligente. Ella cuida la casa. Pues si no la conocen, amigos, ella se llama River. Y es muy linda mi perrita. La queremos mucho. A veces se pasa, amigos, pero a veces uno tiene que enseñarles a ellos a que estén quietecitos, porque si no, imagínense, al final no nos van a respetar ellos a nosotros. Y bueno, amigos, hay que continuar. Ahora voy a sacar, hay que apretar así la tierra, amigos, así, para que cuando vaya a poner saque el macetero, para que cuando yo saque el macetero ya esté listo, nomás de plantar. De trasplantar la planta, amigos. Nomás de trasplantarla. Y sea más fácil para mí
y así no ande yo destruyendo la plantita. Y miren, amigos, así de fácil, miren, así. No me lo van a creer, amigos, pero este rosal tiene como, a ver, déjame ver cuántos tallos tiene. Uno, dos, tres, son cuatro tallitos y todas están bien prendidas, bien bonitas, amigos. Mira, ¿ves? Así nomás las saco y ya no se me va a hacer el aquí no se va a echar a perder nada. Déjala limpio tantito. Sacar las hojas amarillas para que ella cuando ella quiera crecer más, pues tenga más su belleza, se ponga más bonita, más verdecita. Había de varios colores, amigos, vean, son rosetas amarillas, rosetas miniaturas con colores moradito, rosita, rojo, amarillo, blanco, anaranjadito y color fucsia. Pero yo nomás había dos de estos y dije, bueno, me llevo una de estas porque es lo único que había, no había más colores. Había de otro tipo, pero eran de las sencillitas, unas que son normalitos, rosalitos de esos, de los normales, pues, florecitas. Pero yo quería una que se viera diferente a las que tengo en la casa. Y ahora lo que yo más deseo, amigos, es tener un rosal de este tipo, pero de flor grande, bonita, de esas tupiditas, así que son como, no sé, de esas que tienen mucha, ¿cómo le llaman? Pues, que son como triple de flor por dentro, por el centro, está bien llenitas. Ay, amigos, bueno, ahora de sacar esta planta de aquí para trasplantarla a su nueva casita, amigos. Hay que ponerla en su nueva casita, ¿eh? Ahí. Vean, amigos, su raicita, todo está bien. No veo que le falte yo, que le desbarate el asiento de la planta esta, de este rosal. Pienso que está bien, pero le voy a aflojar poquito la tierra, nada más para que ella, pues, empiece a agarrar nuevas raíces. Digo, sacar nuevas raíces, ¿verdad? Y pues nomás lo voy a abrir tantitito así, nomás le voy a desbaratar tantito, no mucho. Nada para que la raicita diga, ay, deja a crecer más. Así, amigos, ¿sí? No ocupa mucho, nomás así aflojarle tantito para que ella saque su raicita. Y enterrar hacia adentro todo para que ella se ponga bella, amigos. Se ponga más hermosa de lo que ya está. ¿Qué tal, amigos? No está nada difícil. A mí me encantan mucho los rosales, me encantan mucho las flores. Las flores son lo más hermoso que Dios nos pudo haber dejado, porque es un, nos da su fragancia, sus olores, su belleza. Es algo que a mí me encanta mucho, el rosal. El rosal es lo más bello. Es de cuenta que Dios está en nuestros hogares y siento que lo puse muy para acá. Pero a ver. Siento que lo puse muy hacia este lado y eso es para acá. Pero ni modo, esta huella va a crecer y se va a llenar de todos modos, ¿verdad? Pero así quedó mi rosal, amigos. Mi pequeño rosal. Ay, no, me encanta este rosal, amigos. Me encanta mucho. Porque yo sé que va a crecer y se va a poner más bella de lo que ya está. Y me va a regalar bastantes, bastantes esquejitos. Bastantes. Bastantes flores me va a dar. Y luego en este tiempo de frío, de este tiempo de otoño, ellas se ponen bonitas porque ya no hace calor. Se ponen más bonitas. Y sueltan su belleza. Se ponen más coquetas en este tiempecito de cambio de clima. Porque en tiempo de calor ellas sufren mucho, igual que yo, que no puedo hacerles video porque sufro bastante, obvio. Y pues aquí me la paso, amigos. Aquí me la paso con ellas. Sufren ellas y sufro yo. Así que, mitad y mitad. Y pues así quedó, amigos, miren, en su nueva casita. Espero les haya gustado este video, amigos, cómo hemos trasplantado este rosal. Y ahorita vamos a hacer otro trasplante, amigos, para que me acompañen, amigos. Voy a trasplantar otra plantita que acabo de comprar, amigos. Me costó
se me hizo muy barata. Deja, ahorita les cuento la historia de esa plantita, amigos, pero vean la belleza de este rosal. Anímense, amigos, que los rosales no son nada delicadas, son fácil de producirse, de dar. Le mochas un esquejito, lo pones en tierra, ellas prenden. Más este tiempo, para si ustedes quieren tener rosales o quieren comprar o pedirle a la vecina, si tienen rosal, le pueden decir, ¿qué me puedes regalar un esquejito? Este tiempo es el tiempo de que poden sus plantas, poden árboles, sus rosales, y nomás la ponen en tierra o la ponen en un baldecito con agua y ellas ponen raíces, amigos. Así que no es nada difícil para hacerse de rosales o cualquier plantita que sea, no sea delicada. Como ellas son agradecidas, amigos, súper agradecidas, y ellas no te van a quedar mal de que se van a morir, nada de eso. Al menos que no lo plantes, pues sí, ¿verdad? Pero si ellas tocan tierra, no importa, ellas son agradecidas. Así que ahorita vamos a ir con el siguiente trasplante que tengo ahorita. Tengo otro trasplante con ustedes, amigos. Espero me acompañen. Voy a poner esta belleza acá. Ay, está pesadita. Vean qué hermosa quedó. Bueno, amigos, aquí está la siguiente protagonista de este video, amigos. Vean esta hermosura. ¿Cuántos de ustedes ya tienen esta planta? Es una calanchoe, o le llaman planta de mil hijos, o no sé cómo le llaman, pero dicen que es medicinal y que, bueno, yo no sé, pero yo siempre había querido tener esta planta, amigos, siempre. Y pues se me fui al remate aquí en Hanford. Saludos, amigos, todos los que ven allá. Quiero decirles que compré esta planta ahí con una señora y tenía bastantes, tenía chiquitos de diferentes tamaños. Y pues yo fui y le pregunté a ella, disculpe, ¿cuánto están las plantitas? Y me dijo ella, ¿cómo cuál, mija? Y yo le dije, yo le mostré una de las más chiquititas porque no sé cuánto me las vaya a dar. Entonces dijo ella, en cuatro, pero te puedes llevar esta por el mismo precio, tiene más. Y yo dije, obvio que me la traigo, amigos, obvio que me la llevo, esta no pudo haberse quedado. Además, miren cuántos hijitos tienen aquí, bastantes hijuelos, amigos, bastantes hijuelos. Y yo dije, no, hombre, pues yo me la voy a llevar, yo me la tengo que llevar a mi colección allá en mi casa. Y pues aquí tengo listo ya un macetero, amigos, que lo he utilizado muchísimas veces, ya está, pues, ya muy acabadita, pero quiero que esta calanchoe crezca grande, amigos, y la voy a poner a Kira, para que se ponga más grande todavía de lo que ya está. Y pues ahorita vamos a echarle tierra a este macetero, porque pues para que ella se ponga frondosa y grande la hoja y gordita y chula que se ponga. Así que se ponga bonita. Y pues yo quiero ella que se ponga hermosa, hermosa, hermosa. Además, a mí me gustan mucho las suculentas de hoja grande. Me encantan esas plantas y pues son mi felicidad. Ay, dije yo, voy a dedicarme a mis plantas hoy en este día, dije yo, ¿verdad, amigos? Dije, ¿saben qué? Hoy es el día que me voy a dedicar a ellas, a trasplantarlas y todo. Y cada vez que yo me dedico a ellas, cuidarlas, trasplantarlas y todo, es como darme un tiempo para mí. Ese tiempo que no lo tuve todo el día, porque entonces ustedes saben que uno anda siempre ocupada, anda uno limpiando, lavando y tanta cosa en la casa. Y cuando ya me decido yo a dedicarme para ellas, es cuando digo yo, esta es mi hora de mi tiempo, este es el tiempo mío donde yo me voy a dedicar a estar aquí a solas en mi jardín, amigos. Uy, amigo, está bien agarrada, estoy tomando todos los babies aquí. Está súper agarrada. Ay, ay, ay. Y no traje nada para... Uy, voy a quitar esto de aquí.
dejar, si no lo lastima, amigos. Deja darle vueltita porque está súper apretada esta pobre macetero. Súper apretada. Necesito aflojarle la tierra. Es que a veces uno tiene todo lo material para uno no batallar, pero siempre te falta algo cuando estás haciendo un trasplante o algo. Siempre. Y ahora no estuve tan preparada, amigos. Como ya pueden ver, vean. Pero ahí viene. Oh, Dios mío santo, vean, amigos, vean cómo está el montón de hijuelos que están haciendo, todo esto que se cayó aparte, vean todo esto. Dios de mi vida, después les voy a hacer un video y vamos a plantar toda esta miniatura que cayó aquí, porque nada de esto se va a desperdiciar, no señor. Ay, ay, ay. Qué chulada. Qué chulada. Esta hermosura, amigos. Oh my gatos, oh my gatitos. Ay, ay, ay. Estaba sembrada. Vean, amigos. No es la única que planta en arena. Vean esto. Esto es pura arena, amigos. Vean. ¿Se acuerdan que yo traje arena allá en el río? Pues vean esto. Digo, en el canal. Pues esto es pura arena y piedritas. Pura arena, amigos. Buenísima. Me encanta esto. Uy, uy, uy. Vean esto. Hasta una semilla, no sé de qué será que vino aquí con ella. Pero, bárbaro. ¿Qué? Chulada de planta, amigos. Tiene bastante. Hasta miedo me da de lastimar los hijitos y todo. Ay, ay, ay. A ver si no se me cae esto. A ver si no se me cae. No quiero dañar nada. Vean. Ay, 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 ay. ¿Cómo ven, amigos? Esto sí fue sorprendente. No. No quiero ninguna baby que se vaya aquí a quedar sin plantarse. Nada. Mira nomás cuánto bebé, amigos. Vean. Después voy a tener que hacer otro video donde me van a acompañar a plantar estos babies. Porque no, no, no. Esto no se puede quedar así. Vean. Vean, yo pensé que ya no había y aquí hay más, mira. Ay, ay, ay. Ush. Vean. Y pues, wow. En arena, pues, qué más mejor, ¿verdad, amigos? Mira. Vean esto cómo se secó la hoja, pero está tupida de hijos. Tupidísima de hijos, amigos. Uy, 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 no quiero ni nada, dañarla ni nada. Nada quiero dañar esta planta yo. No way. No way. Bueno, amigos, a echarle tierra. A echarle tierra a esta hermosura, nomás a su alrededor. Aunque siento que quedó muy honda, pero yo sé que ella va a crecer más y más y más y más. Y no importa. No importa, más quiero que esté a nivel del macetero. Este, para no echar a dañar a los hijitos. Así. Y este lado. Y este lado. Tampoco quiero dañar los hijitos. Uf. Para que ella no se lastime. Ahora por este lado. River. Aquí van a salir a caminar.
la llevamos al canal a que corra y haga ejercicio, ya no aguanta por irse. Ella sabe cómo está creciendo con nosotros aquí, tan puesta que la sacamos a pasear. Pero ahorita mis hijos están ocupados haciendo la tarea y otros están ahí descansando. Vean, amigos, esto. Así. Así. Espero no dañe los hijos que están haciendo aquí. Espero se no les haya hecho daño. Pero así quedó, amigos, de este lado. Le estoy echando poco a poquito tierrita, nomás para que no y así nos quedó esta hermosura de Calanchoe, amigos. Vean, así es como quedó esta madre hermosa, chula de coqueta, amigos. Véanla, así de hermosa. Y pues yo feliz de la vida, amigos, feliz de la vida con esta belleza de suculenta. Siempre la miraba y la venden bien cara esta planta, amigos, la verdad. Si ellas, pienso yo que cuando las plantas dan en abundancia no debería ser tan cara porque es fácil de propagarse. Pero gracias a Dios, esta señora que sabía que me encantó mucho al ver su plantita, me dijo ella, pues te la doy el mismo precio, llévatela por el mismo precio. Y pues yo feliz de la vida. Imagínate cuántos hijos no tiene esta planta. Tiene, a ver, déjame ver cuántos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 7, 8, como 7, 8 plantas, amigos. Imagínense, cada uno a 4. Pues ya eran 8x4, $32, amigos, ahí. Pero no, ella me dijo, $4 por todo. Yo dije, no, hombre, dije, yo me lo traigo, amigos. Yo bien contenta. Y ya cuando tenga bastante y no sepa qué hacer con ella, pues la voy a dar también igual, barata, para que la gente también lleve esta planta. Dicen que esto es buenísimo para la salud, que especialmente para el cáncer, no sé cómo se utilizará, pero yo contenta porque me encanta esta planta. Me gusta. Saben que está otro tipo de Calanchoe que es como color rosita blanca. Es otra Calanchoe. Tengo un montón allá afuera en mi jardín. Que después se las enseño. Que cuando uno va a propagar la hojita, se llena de hijuelos la hojita aquí. De aquí. Se llena. Cuando va a ser, se planta por hoja, para sacarle más plantas a esa Calanchoe, nacen los babies aquí. Así que si después les hago otro video de esa planta, es muy curioso igual que esta. Y pues yo feliz, amigos, amigos, feliz, feliz, feliz. Y pues esto después lo trasplantamos, ¿sabes? Porque tengo otro puño allá donde se le cayó lo demás. Por traerlo en el carro. Y pues esta tierra no se va a desperdiciar, amigos. Eso no se va a desperdiciar. Y pues nada más eso, amigos. Nomás quería enseñarles la belleza de esta planta. A ver, deja quitarla de aquí para quitar la mesita. Ya este ya no lo puedo aventar ahí porque tengo que plantar esos babies. Bueno, amigos, así quedó mi Calanchoe. Vean qué hermosa quedó y miren cómo quedó mi rosal. Así que espero les haya gustado el video, amigos. Y muchísimas gracias por estar siempre conmigo cada momento que yo suba estos videos, amigos. Muchísimas gracias por su apoyo. Así que bendiciones. Y saluditos. Bye bye. Bye bye, mi gente hermosa.